6 menos 20 de la tarde, que estamos en directo a través de WIJU TV. Gracias a los compañeros del Diario de Huelva por compartir a través de las redes sociales para que todas aquellas personas puedan vernos a esta hora de la tarde con algo de frío en la capital. Parece que se nota ese descenso de las temperaturas, también empieza a soplar el viento, pero de momento, aunque tenemos el cielo prácticamente cubierto, de momento el agua se está haciendo esperar y afortunadamente tenemos una avenida Federico Molina repleta de personas dispuestas a disfrutar de esta magnífica tarde, y nosotros vamos a estar para contárselos a todos los que nos ven a través de WIJU Televisión. Les invitamos a que le den a compartir para que nadie se quede sin vivir esta tarde. Vamos a hablar con estas chicas que tenemos aquí, a ver si... Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo te llamas? Alba. Alba, ¿tú qué le has pedido a los Reyes Magos? Muchas cosas. ¿Como por ejemplo cuáles? Un bebé ribón. Un ordenador mini. ¿Cuál es tu rey preferido? Baltasar. ¿Y tú qué le vas a dejar a los Reyes Magos en casa, preparado esta noche? Galletas y leche. Y lo importante, lo más importante de todo esto. ¿Todo es buena? Regulín. Oye, ¿cuántos caramelos lleva? Un montón. ¿Un montón? ¿Cuántos? A ver, vamos a mostrar aquí a cámara para que lo vean en casa o allá donde quieran que esté, viéndonos a través de las redes sociales. ¿Cuál es tu nombre? Manuel. Manuel. Me ha dicho un pajarito que tú... Venga, vamos a acercarnos para acá, ven. Me ha dicho un pajarito, ¿tú cómo has sido? ¿Has sido bueno? Tiene un canal en Facebook, en YouTube, ¿no? Es un youtuber, ¿no? Me han dicho. ¿Y qué le has pedido a los Reyes Magos? Un montón de cosas. Un montón de cosas y todas te las van a traer. ¿Tú crees que ha sido bueno? ¿Sí? Bueno, pues nada. Mira, ahí está Jordano, ¿eh? Hola, Jordano, buenas tardes. Hola, muy buenas, muy buenas. ¿Cómo estamos? Bien, bien, disfrutando de los Reyes con los niños. Disfrutando de la tarde. Sí. Eso sí, muy abrigados, ¿eh? Como ven, porque hace muchísimo frío. Venga, vamos a acercarnos por este grupo de niños que están aquí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Manuel. ¿Tú? Carlos. Guille. Isabela. Daniela. Daniela, tú vienes abrigada, tú vienes para la ocasión, ¿eh? Laura. Ariadna. A ver, contadnos, ¿qué le habéis pedido a los Reyes Magos? Yo te voy a decir lo más caro, ¿vale? Un móvil. Yo zapatos para correr. Tú eres muy joven para móvil, ¿no? Habrá que esperar a ver si lo traes tú. No sé, nada. ¿Todavía no has venido a tú? Yo no me acuerdo de una cosa, pero un bebé y un carro. Bueno, todavía estáis a tiempo. Los Reyes Magos van a pasar en breve. Lo digo porque si a ti se te ha olvidado, que está a tiempo para entregarlo. Es que quiero que sea una sorpresa, ¿vale? Ah, vale. Bueno, pues nada, él deja libre elección a los Reyes Magos que les traiga todo lo que considere en esta noche. Bueno, fíjense, todavía vamos a avanzar un poquito en la avenida Federico Molina, que es donde nos encontramos, porque la verdad que es curioso, pero bueno, pues está costando un poquito avanzar esta comitiva, a pesar de que, bueno, la verdad que el cielo parecía indicar que iba a caer alguna que otra gota, pero de momento está aguantando, ¿eh? Gracias a todos los que nos están siguiendo, les invitamos a que comenten esta retransmisión, nosotros vamos a estar muy pendientes para leer esos comentarios que nos llegan, y bueno, vivir con todos los que están desde distintos puntos del mundo, porque la verdad que nos han seguido desde Uruguay, desde Argentina, durante todas estas retransmisiones. Recordamos que ayer estuvimos en Punta Umbría, también esta tarde hemos estado contándoles la cabalgata de Isla Cristina, que ya se ha recogido, pero Huelva sigue. Fíjense ustedes al fondo de la calle, en la avenida, esa cantidad de personas que rodean a su majestad, a las carrozas que portan a Melchor, Gaspar y Baltasar en esta tarde. Y bueno, nosotros se lo estamos contando a través de WIJU Televisión. Se anima la cosa, de nuevo se reanuda la comitiva, que anda así de animada. Que tienen que seguir por las calles de la ciudad de Huelva
hasta que lleguen al ayuntamiento. Vamos a estar en directo para contarles también ese momento. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ana María. Ana María, cuéntame, ¿qué le ha pedido a los Reyes? Le he pedido muchas cosas. Como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Te has portado bien, no? Lo importante. Sí. Bueno, pues dejamos a esta carroza que nos anuncia ya la llegada de los primeros de los Reyes Magos. Por cierto, nos han pedido, tenemos un trabajo, que es subirnos en la carroza. ¿De quién, Raúl? Ni idea. Gaspar, ¿no? De Gaspar. Chor. Ya no hemos subido dos, ¿no? ¿Me queda uno? ¿Todavía no te saben los Reyes Magos? Sí, claro, lo sé. Bueno. Bueno, fíjense qué sorpresa, ¿Cómo te llamas? Aaron. ¿Y tú? Sara. ¿Y qué le habéis pedido a los Reyes Magos? Siete. ¿Y tú? ¿Cuántos años tienes? Tres añitos. ¿Y tú? Cinco. Bueno, pues fíjense qué cosa más bonita, ¿eh? Aaron y Isaac, que han querido compartir con nosotros esta tarde. Y nos subimos a la carroza de Gaspar a ver si nos dejan. Vamos a subirnos, vamos a aprovechar para subirnos en la carroza. Gracias. Les invitamos. Vamos a subirnos por aquí. Madre mía, no nos podíamos quedar. Buenas tardes. ¿Cómo estamos disfrutando? Pues mucho, la verdad. Mucho trabajo, ¿no? Bastante. Pero tú estás acostumbrado, ¿no? Bueno, esto no tanto, no te voy a creer. ¿Esto es peor que una maratón? Esto se hace más duro un duelo, Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, disfrutando muchísimo, la Huelva está llena de gente, impresionante. Pues sí, además esta zona es espectacular, la cantidad de gente que hay, impresionante. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Disfrutando? Es un espectáculo, la verdad que es un espectáculo. Verle la cara a los niños es un espectáculo. Bueno, y sobre todo también la magia de este día en el que la lluvia ha aguantado. Vosotros también parte de responsables sois, ¿no? Por supuesto, nos hemos echado a la calle sabiendo que no nos podía caer agua, pero... Mira, vamos a tirar ahí. Bueno, muchísimo que estén realizando. Bueno, los Reyes Magos. Y vamos a ayudarles también, como no. Vamos a tirar carabina por aquí. Vamos a ayudarles. Bueno, impresionante. Impresionante cómo está esto. Nosotros se lo estamos contando a través de Wijo Televisión. Vamos a echarle un vistazo a las redes sociales a ver qué nos están contando aquí la gente. Bueno, es impresionante cómo está la ciudad de Huelva. Vamos a prepararnos, Raúl, para cuando pare saltar, porque
esto es lo que tiene. Comienza a chispear. Comienza a chispear y nosotros que nos preparamos para bajarnos de esa carroza. Bueno, pues lo dicho, comienza a chispear aquí donde nos encontramos, en la avenida Federico Molina, pero es una lluvia débil. Esperemos que esto pues se quede en esto, que no pasa absolutamente nada. Ya ven, los paraguas siguen al revés, la gente sigue aquí. Y es lo que nos queda, disfrutar de esta maravillosa tarde que le estamos contando a través de Wihu Televisión, como venimos haciendo desde las 2 de la tarde. La verdad que esta imagen que están viendo ustedes es histórica. Jamás hemos visto la cabalgata de los Reyes Magos de día por este lugar donde nos encontramos. Normalmente siempre ya hemos visto la comitiva ya prácticamente de noche. Bueno, nosotros nos vamos a despedir en este punto. Nos vamos a despedir en este momento. Vamos a volver. Será en la puerta del ayuntamiento para contarles la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar en una tarde donde comienza a llover, pero que esperemos que se quede en esto y podamos seguir disfrutando de este magnífico día en las calles de la ciudad de Huelva con sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar.